Peter Albeiro nos habla de ese tema, de lo que ya ha escrito incluso un libro, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, señores, pongan mucha atención a esta historia. No me vaya a decir, mija, que perdió la virginidad, dice, pero es que donde la fueron a colocar. Hablar de Alejandro Leyva, más conocido como Peter Albeiro, es contar la historia de un hombre trabajador, visionario y que nunca se conforma. Este santandereano, hijo de un médico, ingresó a la policía para no seguir los pasos de su padre en la medicina. Cuando llegaron al colegio a ver quiénes querían prestar el servicio militar, yo dije, bueno, aquí es la oportunidad, un año de estarme todavía en Bucaramanga, y levanté la mano y voluntariamente me regalé para prestar el servicio militar. Los que íbamos voluntariamente podíamos decidir si queríamos ir al ejército o a la policía. Siendo un miembro activo de esa institución, la casualidad lo puso en un escenario artístico. Y estando en la policía nos llevan asados felices. 56 años cumplida la escuela, Alfonso Lizarazo, César Corredor. Siendo mi primera participación en Sábado Felices, me gané ese programa y me gané los programas necesarios para ganarme el carro 0 kilómetros, y Caracol me cambió la vida, ¿no? Yo llegué donde el suegro y le dije, ¡suegro! Yo me quiero casar con su hija. Y me dijo, oiga, ¿y usted sí tiene con qué mantener una familia? Le dije, pues claro, su merced. Dijo, ah, qué bueno, porque aquí somos 9. Pero además de virtud para los chistes, este santandereano tuvo desde siempre visión para los negocios. Te cuento que desde niño empecé fabricando chocolatinas en mi casa, escondidas de mi papá, porque mi papá no le gustaba que yo trabajara. No, primero el estudio. Yo vendía seguros, luego vendía Biblias a crédito, organizaba encuentros de motos de alto cilindraje. Hermano, se inventan una cerveza sin alcohol. ¿Por qué son así, hermano? Cerveza sin alcohol. Y lo peor de todo es que le avisan a uno que es sin alcohol cuando ya lo ven borracho a uno. ¿Sí? Como humorista, Peter Albeiro recorrió el país entero. Batió un récord Guinness por contar chistes durante 101 horas ininterrumpidas. Pero el empresario le ganó al artista y un día decidió hacer una pausa en sus chistes para radicarse en Estados Unidos y hacer empresa. Se me ocurrió el tema de los carros, me encanta, todo el mundo necesita un carro. Siempre que venía un amigo, oiga, ¿sabe dónde puedo rentar un carro? Y empecé a conseguir como amigos que tenían compañías de renta de carros para referenciarlos, hasta que dije, voy a abrir mi propia compañía de carros. Comencé con muy poquiticos carros. Por momento. Pero llegó la pandemia del coronavirus y los negocios entraron en crisis. El año 2020 fue, creo que, el año más difícil de toda mi vida. Murió mi papá, me cerraron el crecimiento bastante grande de un momento a otro. Faro, así como que te cierran y dicen, ya, no más, pero ¿cómo así? Y todos los proyectos que tenía, los meses y todo lo que tenía. Entonces ahí simplemente es esperar y decir, bueno, si ya llegué hasta aquí, como el que sale a montar en bicicleta, si ya logré subir hasta aquí y puedo subir un poquito más bien, pero si me toca devolverme, pues ya sé hasta dónde puedo subir. Estados Unidos fue uno de los primeros países en iniciar la vacunación contra el COVID-19. Entonces, también abrieron los aeropuertos y de nuevo, Peter tuvo la inteligencia de convertir la dificultad en oportunidad. Y eso venía la gente de Colombia, pero que era peor que nunca, o sea, era, y los carros se pusieron a precios al doble, y aún siendo yo la compañía más barata, no dábamos abasto y empezamos de nuevo a recuperarnos de manera muy, muy, muy rápida. Entonces en eso llegan un matrimonio y me dice el tipo, oye, es que venimos de aniversario. ¿Tú sabes o conoces de alguna empresa que rente yates? Y yo le dije, bueno, si quieres déjame, yo ya tengo el contacto, voy a pasarle el dato para que te llamen y te den la información. Y yo me voy pensando, digo, aquí yo tengo el yate, eso no hace, está ahí quieto, uno pequeñito, bonito, y nunca lo saco porque a veces no tengo ni tiempo, esta es la excusa. Después de ver esta majestuosidad de lo que ha construido, ¿qué sueño le queda por cumplir? Oh, muchos, muchos todavía, sí. Algún día haré una película. ¿Como productor, como actor? Como actor, productor,
algo que a mí me apasione, algo que vea que voy a plasmar algo que de verdad va a tener un mensaje, que va a ser internacional. La constancia es la única que es capaz de convertir los sueños en historias. Cuando eres constante, 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 con un propósito en la vida, los sueños, las cosas que soñaba ya se vuelven fotos, se vuelven historias, se vuelven realidad. ¡Qué belleza, Peter! ¡Vea! ¡Chao, bebé! ¡Qué rato! Tanto que hemos visto gente que de verdad emigra, gente que de verdad lo intenta. Es muy difícil, pero no imposible. Y ahí a mí que me encanta de Peter, que yo lo conozco hace tantos años, cuando empezó a crecer, que yo veía a veces y sentía la envidia de la gente en su entorno. ¿De verdad? Sí. Vargas. Porque lo vi, porque pensaban que él estaba en otros negocios raros, que no sabía, porque su sueño siempre ha sido ser empresario y grande, claro, financieramente, y lo logró. ¿Y ahí está? Así es. Y lo logró, mi amor. Y tenía aparte un objetivo. Sí. El dedo para señalar está siempre listico. Fíjese, para lograr ser empresario, no es que haya tenido que decidir, es que le tocó apartarse un momento también como de los escenarios, claro, y todo esto, pero ya volvió. ¿Cómo está así? En el teatro de Marisol Correa y en Miami. Todos los jueves. Bueno, sí, recordemos que él ya había escrito un libro también que se llama, sí, El sueño del millón de dólares, claro, y es hablando precisamente de cómo salir de estas quiebras y demás, ¿no? Hacía lo cuenta mismo. Cosas, ¿no? Vendía tangas, ¿no? Vendía, lo hacía lo mismo. Antes, Juan Carlos Giraldo. ¿Qué, yo? Juan Carlos Giraldo era los que cogía calzones, sí, de 3x1, le cambiaba la marca de gringa. Y los modelaba. Primero los usaba. No, porque no, 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 vendía. Un momentico que esto no me quedó claro. ¿Vendía tangas de mujer? Sí, sí. Y le ponía ese nombre, le cambiaba el nombre de una marca, de una marca muy famosa, y la vendía a sus compañeras y a la secretaria y todo, y te decía, son originales. Pues señores, espérense un momentico, porque ustedes se dieron cuenta que la nota había dos.